¿Cómo estás? Bien, muy bien. No, se nota que muy bien. Fíjate que algo que tienen los artistas y que yo reconozco, o sea, respetuosamente te mantienes la línea, porque eres muy bailador en el escenario, muy brincador, y no cualquiera a tu edad, o sea, con tu trayectoria, 25 años estamos celebrando ahorita, los aguanta. Lo que pasa es que yo tengo 26 años de carrera, pero 23 de vida. Pues que hay que seguir con los años. No, muchas gracias por estar aquí, gracias por permitirme este espacio para comunicarme con tu gente, con tu público. Es para mí más que una alegría. Pregúntame, dime. Te vamos, pregunto. Vamos. Ahorita afuera de cámaras miraba a tu esposa sentada enfrente. Digo que ya va varias veces que nos has visitado a Tijuana mientras que yo tengo el programa. Y siempre me he notado que siempre te acompaña. Eso es muy bueno porque habla muy bien de un buen señor, de buen cantante, de buen esposo, de que traes a su esposa y me comentabas que ella te ayudaba. Sí, lo que sucede es esto. Hay clubes de admiradores muy fuertes en ciudades como Tijuana, El León, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México. Y esas partes donde hay grupos de clubes de admiradores muy grandes, mi esposa se encarga de coordinarlos. Y sí, dentro de mi carrera siempre tiene que haber una brújula. Dentro de la carrera de todo hombre tiene que haber una brújula hacia dónde seguir, una voz en la oscuridad que te haga hacia dónde seguir. No sé cómo le llamen a esto. Normalmente digo que le llaman mandilonismo, ¿no? No, para nada. No, pero yo pienso que es sensatez. Lo mío es sensatez. Alguien tiene que caminar contigo. Alguien te tiene que decir abiertamente tus errores. Alguien tiene que no tener miedo para decirte cuando estás mal. Y yo he encontrado en su voz, en los detalles donde, aunque a veces me da coraje, pero me centra en la realidad, ¿no? Sabe cómo. Sí, sabe cómo. Y no siempre anda viajando conmigo. Sería súper cansable, muy cansable para ella tener que estar viajando todos los fines de semana, 3-4 ciudades por semana. No, es una locura eso. Pero ciudades como Tijuana, insisto, ya siempre tiene que venir. ¿Por qué? Porque la gente que la quiere mucho, los clubes de admiradores ya saben que viene, porque es mucho el trabajo. Aparte, siempre viene todo el equipo de trabajo aquí a Tijuana, desde la gente de promoción, la gente de ventas, la gente de técnicos, viene todo el mundo, y entre ellos, en este caso, mi esposa. Y hablando de ahorita que vas, que traes veces por semana en conciertos, presentaciones, ¿ahorita qué gira es la que traes? Ahorita nosotros estamos de descanso, venimos aquí a Tijuana, estamos de vacaciones, se nos atravesó la fecha de Tijuana, pero de aquí empezamos otra vez a trabajar. Nos vamos al centro de la República, nos regresamos a Mazatlán, después empezamos el 15 de septiembre, vamos otra vez para el Estado de México, viene al DF, el área del DF, y el 16 de septiembre vamos al Estado de México, luego nos regresamos, primero Dios ya con las visas en la mano, el 17 de septiembre estamos en Las Vegas, 18 estamos en Fresno, 19, ay Dios. Necesito una agenda apretadísima. Sí. Pues no tanto como decir apretadísima, porque yo trato de que trabajemos los fines de semana, pero que descansemos entre semana. Ah, ok, ok. Mira que muchos artistas prefieren al revés, como que entre semana, descansar fin de semana, otros fin de semana se la pasan cantando, tocando, pero que cada uno de los artistas tiene su agenda diferente, ¿no? La hace a su modo, más porque ya son padres de familia, sí, es por eso. Eso es. Cuando tienes emociones en casa muy grandes, ¿no? Pues tratas de regresar, al menos 3-4 días estás regresando a tu casa. Claro, te extrañan. Así como te extraña el público en cada ciudad, te extrañan en casa. Aparte tengo un monigotito por aquí así en la casa que lo extraño mucho yo. ¿Por qué? Porque es la bebé más pequeña de la casa. Porque me tiene loco. Eso es ahorita el impulso, el que te dicen, no para abajo, más para adelante, todavía hay que salir con esto. No, fíjate, no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que, por ejemplo, yo llego a casa y le grito, ¡Chinas! Y veo sus ojitos, veo su manera como intenta pararse, todavía no camina, como intenta correr por mí, y como le tira garrones, y como quiere estar conmigo, y me emociona muchísimo. No, demasiado, ya, la extrañan. Sí. Nada, qué padre, Pancho. Y pues que gracias por venir otra vez a Tijuana, por compartir tus canciones, que la gente ahí está siempre, te vas, pero la gente es leal a ti. Tus canciones son inolvidables, o sea, aunque pasen
familia, mis abuelos las cantan. ¿Y cómo se siente eso de que generación tras generación las siguen cantando, las siguen recordando y las siguen cantando con ese orgullo? Fíjate que es muy, muy, mucho, muy satisfactorio y muy bonito ver cómo de repente tú junto con tu papá van a mi show a cantar la misma canción con la que te hicieron. Sí, 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 sí. La misma canción con la que te hicieron la vas a cantar con la misma emoción que ellos en ese momento. Sí, la verdad que yo cuando escucho cantar en mi casa tus canciones, yo las canto a pecho. O sea, yo no sé cantar obviamente como tú, ¿verdad? Pero uno trata de seguir con esa emoción que te han enseñado. Y pues felicidades por tus canciones, porque aparte de buen cantante, muy humilde, una persona que se le agradece sus enseñanzas, sus canciones, todo. Muchas gracias, gracias a ustedes por estar aquí. Mi compromiso es con ustedes, con el público, con la música y con todo lo que amo. Un saludo para Frontera Grupera. Amigos de Frontera Grupera, yo soy tu amigo Pancho Barraza.